Good morning. It is officially Machu Picchu Day. I'm all packed up. I am about to head down to the bus station to catch the bus up to Machu Picchu. I am running a little bit late. I wanted to be down there at 5 a.m. It's like 5:40, so let's go. So this is what happens when you come down at 6 a.m. I can't even see the beginning of the line. Ya se lo dice con Hugo, arriba nos vamos a dividir ya por los días, ¿ya? De Hiram Bingham era querer encontrar Vilcabamba porque él creyó que Vilcabamba era la ciudad perdida. Voy a mostrarles unas fotografías. Esta es, por ejemplo, la fotografía tomada por Hiram Bingham. Es la expedición que acompaña, ¿no? Se organiza en la ciudad. Voy a regresar otra vez con estas fotografías. Lo que vamos a hablar es impresionante y necesito vuestra atención. A little bit cloudy, but the clouds are slowly moving. Hasta hoy en día están en pleno funcionamiento. Cuando hay lluvias torrenciales, aquellas personas que entienden, pues es un atractivo porque puedes notar que por todo lado está echando el agua en dirección hacia el río Urubamba. Jamás hay inundación. Por favor, váyanse hacia el exactamente a la madre naturaleza sin distorsionarla. Incluso tiene la forma de un reloj de arena, ¿no? Sí. Entonces, un lugar igual a este, o otro lugar igual a este, no existe, esto es único. Dentro de esta estructura pueden apreciar esos nichos en forma de trapecio. Para muchos investigadores vendría a ser la gran tumba real. Es posible que almacenaban sus momias más importantes, debido a que estamos en cercanía al templo solar o el gran observatorio. Pero aquí hay un detalle más. La presencia de estos tres escalones nos indica que estamos en un lugar sumamente importante porque es la representación simbólica de la Madre Tierra. Hay amarre, y esto también sería el secreto de la perdurabilidad de estas estructuras. Por eso dije que eran grandes ingenieros civiles y grandes arquitectos. Tienen una sola medida. La medida es de 60 a 63 grados de inclinación. Acabo de ver los frutos de todo lo bueno que vio. ¿Quieres que te tome con eso? ¿Ah? ¿Quieres que te tome con eso? Oh,
Gracias. And that is the entrance to Huarnu Picchu, which is there. I won't be doing that today. So beautiful. And this is the route to Machu Picchu. Qué lindo, ¿no, hija? We took the bus through this route this morning. Día del lugar para poder diseñarle a esta ave. Lo que yo quiero que observen es la base, la roca que está casi en forma triangular, termina en un pequeño sobresaliente. Si usted observa ese sobresaliente, claramente es la cabeza, porque tiene el pico curvo, los ojitos ligeramente raspados, y lo que sobresale es el collarín o la bufanda blanca que lleva el cóndor, ¿cierto? Pero veamos las alas. Estas dos rocas naturales hacen de las alas como si estaría levantando vuelo. Entre las dos alas, en el orificio de al fondo, se logró... Alright guys, here's a tip. This is something that no one ever disclaimed to me. There are so many stairs to get up to the top. I mean, I feel like some of these people are gonna pass out. Yeah, I don't know how much longer I have to go. There's probably like 1,000 stairs. Maybe I'm over exaggerating, but it feels like 1,000 plus. I made it to the top. Thank goodness. Alright guys, it's almost time to leave. I am so sad to leave this place. I can't get enough of the views. I've been here for 5 hours, going on 6. But I have to get back to Aguascalientes to buy my train ticket. I really hope they haven't sold out, but we'll see. How are you doing? Okay, thank you so much.
I'm still basic. I just got a burger, fries, and a pisco sour. This is my first time trying the official Peruvian beer, Golsqueña. So we'll see how it tastes. With the final destination, Ollantaytambo Station, we kindly request that passengers have passport and boarding pass in hand when boarding through the gate. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Oh, sorry. Es muy aromático, mi camisa. ¿Qué te había quedado? Yo 5 días. You're riding fast now. During the festival of the Virgen del Carmen, the performers of the second dance execute skillful movements on the balcony. I'm the only one that screams. Everyone else just looks at him like he's. I bet he loves me. No, no, por favor. Bienvenidos a Lima. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Provincia Constitucional del Callao. Les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga y la señal de abrochar cinturones se apague.